lo pueden probar en otros lados. Por favor, pruébenlo ahí y nos dicen en los comentarios a ver si es cierto. ¿Y de qué país y todo? Es que es curioso, pero también con las embarazadas es lo mismo. Hay mitos que sí son o no son. Hasta en cocina esa con perilla la puede tener un solo día. También lo que dicen, ah, es cierto, del mar. Que si una mujer preñada o con la regla dicen que se pone bien enojado. El mar, ajá, es cierto. Con razón ha salido tan revolcada de allí, porque no me lo había dicho antes. Una vez toda revolcada. Es que es cierto. Uy. Es mujer. ¿Por qué? Se pone celosa también. Se pone celosa. Cuando está haciendo chiqui chiqui. Pero es el mar. Como que me quiere llevar para adentro y me jala. También cuando va una pareja y no se han casado, tienen que poner enojado. Cuando dicen que se pone roja es la menstruación de ella, la agua de ella. Cuando se pone como una agua café, se la trae la bola. Que saca ella sola esa suciedad del mar. No puede pescar al mareador. Eso es por algas que hay en el mar. Sargazo. El mar se puede decir de las dos formas, él y la mar. Yo soy el mar. Pues el mar es unicet. El mar es unicet. Vamos a ver aquí, me orbe. ¿Cómo vamos, Gladys? Hola. ¿Ah? Mire, Coco está lesionada la pierna también, mira, está con la pierna cruzada hasta aquí. Mira. Ah, bien que te cito. Es que no le digo, pues. No le digo, pues. Coco, una sodita que le traigan una agüita, Coco, o algo ahí. Un masajito, no crees. Un masajito. Mira. No, peor, mire, ve. Esta es la lisiada, mire, pero también esta. Pero es que tiene lisiada la mano. Es que vos la regaste. Vos si te hubieras hecho eso, hubieras pedido 15 días. Vaya, Diego. Mira, ve. ¿Sabe el colmo de los colmos? Que la chiclín que anda jodida la pata. Allá está parada. Allá. Allá está parada. Nada más Coco que el brazo. Aquí estaba así bien original. No, Coco tampoco. Ah, no, la otra. Así bien original. Tiene para arriba, para el cielo. O sea, él anda de paseo. No, la otra tenía cama. La otra tenía. Yo siempre he dicho que Coco es la competencia de la niña. Vaya, démele al niño. No quiere. Es que ve como es Julio. No, ah, no tiene que papá. No, peor. Viera cómo me salió en la mañana. No, pues ya no ya saben. No, cama, pero usted la panza se agarra usted. Otro Julito, ¿ve? Sí, Julio también. Tome, Julito. Ay, en la boquita. Pero cama sin necesidad de estar lesionada. Como todos nos vamos allá, podemos ir a bañar a Julito. Sí. Ah, mira, Hilo, y esas mañas que quiere agarrar. No, es que él está cómodo. Es que vea que le huma las tortillas. Le huma las tortillas, Hilo. Ahora entendí por qué se le huma. Sí. Ya está. A bañarlo quiere ir, va a creer. Es que para que yo vomite dundo. ¿Por qué? Te hubieras hecho eso y te hubieras dado 15 días para tu casa ya. Ya, pues. Descansa un mes. Yo estaba contento que me iba a quedar toda la tarde igual que tú. No, ni vamos para allá. Vamos ya. A trabajar, de verdad. Vaya. Es que hay una misión. Usted nunca ha venido. Yo sí. Yo tampoco. Choco nunca ha venido. Henry tampoco ha venido. La sede, oígalo. Él nunca ha venido. El diablo nunca ha venido. Oígalo, pues. Vos, gran huevón, no te mueves de la sede, papá. ¿A qué vas a la sede? A dejar la carne, me dijo. No, que vaya Lulo, papá. Pero Lulo se va a quedar, dice. No, es que Lulo tiene que irse. Ajá, se va a quedar allá. Por eso trajimos dos carros, para que Lulo se vaya y no nos espere. Que se vaya en el monstruo. Para eso trajimos el monstruo, para que Lulo ya se vaya y se quede allá. Ah, no era para la llena. La mete de la llave. Joder, el monstruo lo trajimos porque tenía que venir. No, no entendió. Usted no ha entendido. El monstruo lo trajimos para que viniera a ayudar a cocinar. ¿A dónde está? Cocinando. Mira, pues. Porque ahí venía el queso y los frijoles que iba a cocinar, bol chorizo y todo eso. Jenny, yo cuando te he dicho monstruo a vos, tal vez te digo bruja, pero monstruo. Me va a callar, me dice la Jocelyn, iba a ir el monstruo, pues allá adentro está ya. En la cabina. En la cabina. Mire, están conectadas las manos, pues, ay, porque el pulso de aquí me llega a esto. Claro, papá, el corazón conecta todo. Si tengo aquí, te vas a sentir en la otra. Las arterias. Bien, las bien. Ver. ¿Qué sentí? Sí, en la otra. En la otra. Que la vena, ¿qué sentí, Coco? Como
Que toque aquí, que va a sentir atrás. Ajá. A mí viera la otra, la cama. Mira, o sea que no yo te pego nada. Aquí, te va a oler allá al otro no, lado. No, no es por nada, pero yo también así ando. Ah. Si yo le hago aquí. Sí, es que a mí me da olor el dedito y la mano también. Oiga, toda, me duele. Quédese sentada, por favor, sí, pobrecita. Un mes de incapacidad igual que Coco. Mire. Agüita, agüita. La piernita y la mano. La pierna y la mano. No, así no. La otra. Mira para arriba. Mira, así como hombre. Así, cabal. Viento, viento. Yo ni mi dedo, me puedo quedar yo aquí. Uñero eso pues. No, me caí también de un uñero. Me puedo quedar. No te duele eso pues. Sí, pero el dolor es mental, dijo el diablo. Ay, okay. Ay, no. Ya sea nadie que te he dicho. Aguanta el dolor, bachuga. Sí, es que el dolor es mental, papá. Sí, aguanta el dolor, papá. A mí me consta que te chuga la baja. Yo si anduviera así, camarada, yo anduviera ahí para arriba y para abajo también, camarada. ¿Como Coco? Sí. Sí, sí. Sí. Como 5 días pasaste agüitado, pero después agarraste valor, bae. Ah, pues sí. No quería ni moverse el camarada. Andaban todos trabajando y él andaba así, todo agüitado. Vamos a la misión, pues. Cangrina, cangreja, papá. Qué lindo está el río ahorita, men. Créetelo. Está lindo el río, va. Bien chulo, va. Aquí cuántos ríos se conectan, ya es uno. Dos ríos. ¿Cuáles? San Antonio y el otro, no sé cuál. Y este de aquí también, ve. Tres, dijo Pey, que Pey tres, decía. No, tres, ¿cómo que va acabado? No, es que ahí arriba le cae un montón de ríos, papá. Estas son quebradas, estos no son ríos, los que esto de aquí. Quebradas, pero de arriba son ríos. Que sí, Chugar, yo he ido ahí arriba, arriba, hasta Jujutla he llegado. Paja. Sí, pues, pero ajá. Ah, pues por razón no te guía el humo, va. Por pajero. Obvio. Para tirarte, ve. Ah, esta es la razón por la cual no tenemos agua allá, ve. Ey, de veras. Ah, pero no tanto que ha sido. ¿Y esta es la que pasa por allá? No. Antes aquí pasaba la sequía. No le creo, Sugar. No le creo. ¿Antes aquí pasaba? No. Aquí se me creo mucho. Ahí está el túnel, ve. Mírale. Ahí está el túnel, ve. Ahí pasaba. Ay, que el pajero que hasta ahí llega eso. ¿Y de verdad aquí era la presa? Aquí era la presa. Antes la aquí era la presa antes. No, ahí mismo, pero como esto rebalsaba. Ah, y aquí empezaba a salir. ¿Y entonces por qué no está así, Sugar? Porque se ha lavado con las crecientes. Es que recuerden que año con año todo cambia. Ah, ok. El río antes pasaba un poquito más allá y se jaló más para acá. ¿Ves? Mire el año pasado, Chugar. Lo pasemos. Tírese. Es que no le sonaba la mano. Ah, es cierto. Es que está. Ya ves, Julio, mire, después todos quieren hacer lo que hace. Mira, vamos. Lo que pasa es que cuando le ven a dar a ella, entonces yo la quiero ver. Oiga, Alejandra. ¿Qué? No le veo. Vamos a ver cómo está la misión, pues. Don Junior, ¿sabes que no nos hemos venido a divertir, sino que a trabajar? Hija, al trabajar es divertido. Ah, ya le vamos a decir qué vamos a hacer, pero... Calmate, ¿no? Aquí hay alambres, pues. ¿Para quién puesto este alambre aquí? A ver. Quizá la basura para medio de tener cuando. Que no había estado así, pues. No sé. Sí, ya estaba así. Pero es por sí, porque ese alambre está bien incrustado en ese palo, mira. ¿Será que desde ese tiempo está? Esperando a Pululo para llevarte la carne. Está ahí, Pululo, está allá. Para que ya tenga ese palo. ¡Ay! Ah, aquí está la cosa, ve. Oh, ya entiendo por qué. ¿Cuál cosa, pues? No, espera un poquito de trabajo. Fíjese que aquí me iba a ahogar una vez Billy, fíjese, ¿se acuerda? Cuando vinimos aquí. ¿Cree que está chiche, Lulo? Es que está bien aterrado allá adelante. Ah, todavía sigue. Mamá, pero ¿qué está pasando prácticamente? No, nada. No, si qué. Mamá, y aquí se llenaba la piscina, pues. ¿Ah? Así se llenaba la piscina. ¿Cómo así? Es que ahorita lo que tiene es agua de las quebradas. Ajá, todo eso. Agua de la montaña. Pero si ahorita empieza unos 2-3 días que deja llover, no va a tener nada. Nieve. Y aquí hay otro. ¿Y le pusieron a todo, Lulo? Ah, pues no le llega agua a la pues la... Dos veces le puso.
A este nivel que no le llega agua a la piscina. No, que aquí se mira limpio. Y le mandamos atrás un gran muro ahí. Más enchuto habíamos caído. No. Vayan a ver, ¿eh?, cómo está este rato. De no, sí, sí, está. El agua no pasaba para acá. No, lo que hay que hacer es pese más hondo, la sé que esta. No, de nada sirve. Esto es cuestión de nivel, papá. Primero tienen que levantar el nivel del agua para que esa pase para allá. ¿Ah? No, 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 no. Poner allá, sí, o sea, la presa de hacerla. ¿Y por dónde se va el agua aquí? Y que no va a estar con la pierna cruzada adentro también, pues. Ah, todos vamos a estar así. Pues sí, pero ¿y para dónde va el agua? Vamos a estar así. Todos los lesionados. Mire, camarero, que me ha salido aquí, no puedo. Mira, lo siento, pero ayer me gasté las uñas y me pueden quebrar. Operación lleva a gran. Cabal. Es normal, güey. Ayer estaba viendo un video que con un libro. Ahí hasta lo guardé para enseñárselo. Yo no la tengo. Y no, este pues decía, es normal. Ese lo tiene, este es otro. Ya sé cómo quitártelo. Aquí lo que tenía la. Yo me quito, mira. Yo me quito. Ya vas a ver, así es, ve. Vaya. Ah, no, no, de verdad, yo me lo quitaba así. No lo vayas a hacer, hermano, no, quebrado, no. Igual que vos. Este es lo que sí. Usted dijo una vez yo que íbamos a venir cuaderno, aquí, sí. Justamente a esta misión. Vamos a ver. Sí, con los bichos íbamos a venir. Ajá, pero no vinieron los trabajadores, estarán como 4 días para hacerla ahí. Pero se acuerda que esa vez que estábamos aquí, el muro estaba bien grande. Sí, sí, es que una. Dije 15 días echaban aquí para dejarla bien. 15 días para dejarla, pero ya cuando es al final de invierno, que es para dejarla ya formal. Cuando se vea ya formal. No, es que tiene abajo, tiene que ser piedra, bueno, en todos lados, porque si no la lleva. Toda esa piedra que está ahí. No me quiere huele el sobaco.